mucho cuidado, porque en este tiempo hay personas que trabajan migración que siguen creándoles perfiles falsos a las personas. Y cuando a usted le crean un perfil falso, a usted lo están condenando a que nunca pueda lograr un visado hacia los Estados Unidos. Vamos a tomarme un traguito de agua, ¿verdad? Porque vale la pena. Esa persona que habló conmigo, no voy a decir el nombre, obviamente, ni tampoco puse nombre ahí, le crearon un perfil falso. Le pusieron que era encargado de un departamento que tenía tantas personas bajo su mando y que ganaba, si mal no recuerdo, yo lo tengo por ahí, pero no importa que no lo recuerde, creo que le pusieron de salario que ganaba 58 mil o 68 mil pesos. Un perfil falso. Lo que esa persona hace no tiene que ver nada con lo que le pusieron en el formulario que él hace. Él gana menos de 20 mil pesos. Y lo que hace no tiene que ver nada con eso. Entonces, cuando las personas trabajadores de migración, titulados y no titulados, le crean un perfil falso a una persona, lo que hacen es condenarlo a que nunca consiga visa. Porque cuando usted va y se para frente al cónsul con su carita muy limpia, como que no está pasando nada y que usted es ese que dicen ahí, usted está cometiendo fraude. Usted está cometiendo un fraude a la embajada, al consulado. No se va a hablar mentiras. Si usted no califica para una visa para los Estados Unidos, no aplique. Porque usted va a fracasar. No dejen que vengan y le digan, pero mira, como tú no estás casado, vamos a hacerte un papel como que tú estás casado. No. Mira, como tú no tienes carro, te voy a hacer un papel de que tú tienes carro. No. Como lo que tú ganas en ese trabajo es muy poco, yo voy a ponerte que tú ganas mucho más. No. Como lo que tú tienes en el banco son 20 mil pesos, yo te voy a prestar 100 mil pesos para que tú lo pongas ahí, para que entonces tú vayas con esa carta de banco diciendo que, ahora bien, tú tienes que pagarme los intereses por ese dinero que yo te voy a poner ahí, ese dinero ahí. No. Todo eso es estafa. No dejen que ningún trabajador de la migración, titulado o no titulado, les haga un perfil falso, porque lo están condenando a usted a fracasar, a ir con un perfil de fraude, a que en la embajada hagan así, miren, y te digan, no vas para ninguna parte, porque tú vas a quedar con un reporte ahí de que tú intentaste engañarles. Ellos no son tontos. Ayer hablaba yo con esa persona que llegó donde mí para que yo le entrenara. Y le digo, te voy a dar un consejo. Aborta ese proceso. Abórtalo. Cuando le dije que lo abortara, es que no fuera. Que se olvidara de eso. Que no fuera.
Porque si va con ese perfil basado en mentira, va a fracasar. ¿Qué ustedes creen que esa persona me dijo cuando yo le dije que abortara ese proceso, que no se presentara al consulado en base a mentiras? ¿Qué ustedes creen que esa persona me dijo? Póngame un mensajito ahí, por favor. Vamos a ver, voy a tomar un trago de agua. Póngame un mensaje y díganme qué ustedes creen que la persona me dijo cuando yo le dije, muchacho, aborta eso, no vayas al consulado, no sigas con eso. ¿Qué ustedes creen que él me dijo? Vamos a ver, voy a leer los comentarios. Póngame el comentario ahí, por favor. Vamos a ver, quiero ver uno o dos comentarios. Pongan más comentarios ahí, por favor. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver, otro comentario, por favor. Yo los voy a leer acá. Póngame un par de comentarios más, por favor. Cuando yo le dije a él que no vaya a su entrevista, que es ahora, el día 25 de julio, que aborte ese proceso porque ese trabajo que le hicieron no sirve, porque fue en base a mentira. Yo le dije, aborta ese proceso, no vayas al consulado. ¿Qué ustedes creen que él me dijo? Pongan un tercer comentario, por favor. Voy a leer el primer comentario. Dice, The Kick Nine dice que si él iba a perder todo su cuarto. Así mismo. Y eso mismo me dijo él. Hay otra persona, dice, que no me iba a ir, que en migración no chequea, que no, que iba a ir, que en migración no chequean eso. Ay, Dios mío. Señores, la gente no es fácil. Yo le estoy intentando salvar para que no fracase. Y yo le dije, mi hermano, no vayas a la entrevista consular, aborta ese proceso porque tú vas a fracasar. Inicia otro proceso cuando tú califiques, no con ese perfil que tú tienes, que tú no calificas. Y él lo que me dijo fue eso. Hoy yo voy a, le voy a decir con las palabras que él me dijo, hoy yo voy a perder todo mi cuarto. ¿Tú sabes los cuartos que yo gasté en eso? Sabrá Dios el dinero que le quitaron a esa persona. Y él lo que me dijo fue, y yo voy a perder todo mi cuarto. Después que yo gasté tanto dinero en eso, yo lo voy a perder así. Pero venga acá, Isauro. Yo lo que le dije a él, mi hermano, yo te estoy dando un consejo. Si tú quieres que te fichen a ti en la embajada por estar haciendo procesos fraudulentos, si vas con ese perfil, te embromaste. Y él me dijo que él no va a perder su cuarto. Aparentemente él va a ir. Ya al final, cuando yo hablé, le dije, es cuidándote que estoy, yo no te conozco, yo no te trabajé, te estoy cuidando. Ya que el otro que te hizo el trabajo te estafó, te estoy diciendo cómo no te metas más al hoyo. Yo espero, porque él tiene hasta el día 25 para pensarlo, yo espero que él no vaya a su entrevista. Porque estoy 100% seguro de que él va a fracasar. Cuando a él le pregunten, ¿cómo se llama la empresa en la que usted trabaja? Que no es la que él trabaja. ¿Cómo se llama la empresa en la que usted trabaja? ¡Oh! Entonces usted es el encargado de tal departamento. ¡Fantástico! ¡Oh! ¿Y cuántas personas que usted tiene bajo su mando? ¡Oh! ¿En qué consiste su trabajo?
Cuando el hombre comenzara a hablar, que, ah, bueno, que, ahí venía el problema, y de una vez es por fraude que le van a hacer un reporte. Y cuando pise la embajada, puede ir 1,000 veces a la embajada y 1,000 veces le van a negar la visa. Puede ir 1,000 veces al consulado y 1,000 veces le van a negar la visa.